Hola, ¿qué más, amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de cómo configurar y en esta ocasión vamos a mirar cómo se ajusta lo que es el Bayangtonix X21 para ponerlo en vuelo y ver cuáles son todas sus funciones en el control remoto y cómo hacer muy importante la calibración del compás y del giroscopio, algo que se debe hacer cada vez que nosotros vayamos a despegar. Este dron viene con una batería de 11.1 voltios, 2200 miliamperios hora, la cual nos puede dar un tiempo de vuelo de aproximadamente 16 a 18 minutos según el tipo de vuelo que hagamos y las condiciones atmosféricas que tengamos. El alcance de este dron es de aproximadamente 400 o 500 metros con respecto a su control remoto y teniendo en cuenta de que tenemos aquí una cámara Wi-Fi que trabaja en 5G, muy importante 5G, su celular debe estar compatible y traer conexión 5G o dual band. La mayoría de los teléfonos nuevos ya vienen con dual band. Nos permite tener una conexión o alcance de hasta 200 o 300 metros. La cámara graba en Full HD 1080p, sin embargo transmite en tiempo real a nuestro celular en 720p. Este dron, por ser un dron GPS, tiene funciones interesantes como la de Sígueme y también la función circular o vuelo circular alrededor de nosotros. Es un dron para llevar cámara de acción, ya viene con su cámara de acción también. Ustedes también pueden decir si pedirlo con o sin cámara de acción y poner una GoPro. Si ustedes quieren de pronto video de mayor calidad, le pueden comprar por separado una GoPro de la última que haya actualmente en el mercado. Así que abajo en la descripción les dejo los enlaces donde pueden conseguir este dron. Así que miremos a ver qué es lo primero que nosotros debemos hacer antes de volar. Muy importante cargar muy bien la batería y las hélices es algo que ustedes deben poner ya cuando estén en el campo de vuelo. Aquí rápidamente les voy a mostrar cómo se ponen las hélices, pero antes miremos todas las funciones que tenemos disponibles en el control remoto. Esto que hago yo aquí a través de cinta de etiquetar qué es lo que es o para qué sirve cada cosa en nuestro control remoto es una muy buena recomendación, en especial si el control remoto no viene con todo etiquetado. Así que las funciones más importantes en este control remoto están aquí en este punto. Tenemos con este botón podemos activar y desactivar el GPS. Si nosotros desactivamos el GPS, el dron simplemente continuará en el modo únicamente de control de altura. Tenemos para activar el modo vuelo sin cabeza o modo headless mode en el centro para activar el retorno a casa. El retorno a casa, si no estoy mal, muy importante antes de despegar verificar de que al menos tengamos 8 o más satélites conectados y luego sí podemos dejar presionado este botón y así se activa el retorno a casa. Estos otros dos botones que están arriba y abajo, uno dice foto y otro dice video. En este dron, si no estoy mal, no funcionan o no tienen funcionalidad, ya que la cámara se controla vía Wi-Fi y es a través de nuestro celular que nosotros la activamos y la desactivamos y tomamos fotografía. En la parte de arriba he puesto estas dos etiquetas para recordarme cómo se hace la calibración de compás. Después de que nosotros prendamos el dron y prendamos el control remoto, ya podemos hacer la calibración del compás. Así que simplemente se llevan estas dos palancas en estas direcciones, la izquierda hacia abajo, completamente hacia la izquierda y la derecha hacia arriba y hacia la derecha. Inmediatamente el dron va a comenzar a titilar sus luces mucho más rápido y ahí comenzamos el proceso de calibración de compás que ahorita más adelante les muestro. Y para hacer la calibración del giroscopio, llevamos las palancas en este sentido, es decir, un sentido contrario en diagonal al proceso anterior. En la parte encima tenemos un botón para cambiar velocidades alta, high y baja, low. Y en este otro lado tenemos el botón para activar lo que es el aterrizaje automático. Muy distinto es el retorno a casa, el cual el dron va a retornar y va a aterrizar. Y este botón lo que hará es hacer que el dron aterrice en el punto en el cual se encuentre. Otro dato muy interesante de este dron es de que tenemos una gran cantidad de información en pantalla. Bueno, este dron tiene la pantalla aquí dañada, ya que este es un dron realmente, por eso no hice el unboxing como generalmente hago, ya que es un dron que me prestaron un piloto amigo de Cali, básicamente me lo prestó para que yo lo pudiera compartir en el canal. Así que si yo prendo el control remoto, van a ver ustedes que van a tener una gran cantidad de información. Vamos a poder saber cuántos satélites tenemos enganchados, poder saber cuál es la batería,
cuál es el voltaje de la batería del control remoto y cuál es el voltaje del dron, saber a qué velocidad nos estamos moviendo, la altura a la cual está el dron y la distancia a la cual se encuentra el dron y saber si el GPS está activado o no. Ahora pasemos a mirar cómo se ponen las hélices y luego a mirar lo que es la calibración de compás. Bueno, la puesta de las hélices la voy a dejar para último, ya que primero quiero mostrarles a ustedes cómo se arma y desarma el dron y cómo es la calibración, y luego ahí sí poner las hélices para en un siguiente video en mi canal de drones baratos caseros mostrarles ya como tal el vuelo, ya que este video es más que todo enfocado a la calibración. Así que para armar y desarmar los motores, llevamos las palancas hacia el centro de esta forma, así que vamos a hacerlo aquí rápidamente. Así que muy importante, en la parte de abajo el dron tiene un switch que dice on off, así que debe estar en la posición off, y luego ponemos la batería, la insertamos hasta el fondo, y muy importante que esté completamente cargada, o si no, no van a tener ustedes el máximo tiempo de vuelo. Listo. Después de yo poner la batería, se realiza lo que es la calibración de los ESCs, eso es lo que están escuchando en estos momentos, y luego el dron continuamente se mantiene en un pitido pip, 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 y únicamente está encendido como tal la cámara FPV. Pueden ustedes ver de que tenemos una luz verde, y en estos momentos, así como está el dron, podría yo conectarme al celular, buscar la red Wi-Fi que establece el dron, ingresar a la aplicación. La aplicación que ustedes deben descargar se llama WPilot, tal cual como está aquí en la que les estoy mostrando. Así que ingresamos al Wi-Fi de nuestro celular y vamos a buscar una conexión que sea 5G, como la que estoy señalando aquí, que dice 5G, que no tiene contraseña, y en este caso se llama WD180P UFO y un número final que es aleatorio. Me conecto a ella y después de estar conectado a ella ya puedo ingresar a la aplicación. Le damos play y listo, ya podemos ver en pantalla lo que el dron está viendo y lo que está transmitiendo en tiempo real. Y para comenzar la grabación simplemente le doy aquí donde dice cámara core, listo, me muestra un dibujito de la cámara de la tarjeta SD y comienza lo que es la grabación. Así que pueden ver ustedes en el celular que la señal o video que llega es de muy alta calidad, supuestamente debe ser 720p lo que nos llega al celular y Full HD lo que guarde en la tarjeta interna. Así que muy importante, antes de ustedes apagar, desconectar su drone, cierren el archivo. Listo, ahorita sí pasemos a ver las otras funciones en el mando con el dron. Así que ahorita sí hagamos lo que es la calibración o el bin entre el control remoto y el dron. Esto se hace automáticamente solo, pero para que se haga la sincronización debemos nosotros inmediatamente, nosotros prendemos el dron y comienzan las luces a titilar rápidamente, prender rápidamente el control remoto, o si no, no se van a sincronizar los dos. Así que prendo el dron y prendo el control remoto, inmediatamente escuchamos unos dos pips en el control remoto. Esto nos indica que ya tenemos sincronización y pueden ver que aquí en pantalla ya comenzamos a tener información. Vemos el voltaje en la parte derecha como va cambiando. El voltaje más alto es el de la batería del dron y el voltaje más bajo es la batería del control remoto, así que eso es muy importante tener en cuenta cuál es la batería que tenemos en el dron como tal y en el control remoto, ya que si por ejemplo nosotros nos quedamos sin batería en el control remoto, yo creo que es más grave eso, ya que en el dron, por ser un dron con GPS, si la batería está baja, él debe regresar a nosotros. Bueno, ahora vamos a realizar la calibración del compás y luego la del giroscopio. Así que la del compás es simplemente llevar las palancas, esta hacia abajo y hacia la izquierda, y esta hacia arriba, hacia la derecha, de esta forma. Y póngale cuidado en las luces como van a cambiar. En este momento están titilando suave, ya que están tratando de calibrarse lo que es el GPS, pero dentro del edificio, el apartamento donde yo estoy, nunca va a conseguir. Así que calibración del compás. Listo, comenzaron a titilar las luces un poquito más rápido, así que ponemos el dron frente a nosotros para tener una idea de cómo vamos a girarlo. Y lo giramos en esta forma, tres veces, lo giramos en este sentido, una, dos, tres, ahora con la nariz hacia abajo en el mismo sentido tres veces, una, dos y tres. Inclusive antes las luces dejaron de titilar rápidamente,
Así que ya tenemos lo que es la calibración de compás, algo muy fácil de hacer en este dron. Y ahora para realizar la calibración del giroscopio, que también se debe hacer, palancas esta hacia arriba, hacia la izquierda, y esta hacia abajo, hacia la derecha. De esta forma, nuevamente titilan las luces rápido, soltamos y listo, ya tenemos la calibración de giroscopio y de compás. Falta esperar a que el GPS se quede sólido y, muy importante, en el control remoto ver que efectivamente tengamos al menos más de 8 GPS enganchados antes de volar. En este punto ya podría yo, por ejemplo, desactivar GPS, GPS apagado. Y podemos ya nosotros armar motores, motores armados, por eso no quería poner las hélices todavía. Y motores apagados. Bueno, poner las hélices en este dron es muy fácil, ya que en cada brazo hay una indicación o una letra que nos dice qué hélice debe ir en qué brazo. Esta que estoy señalando aquí, teniendo en cuenta que la nariz está hacia abajo, dice A y la opuesta dice A. Esta dice B y la opuesta dice B. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Retirar estas tapitas. Estas tapitas son de autoajuste, es decir, que a medida que las hélices se van moviendo mucho más rápido, se van ajustando o apretando más. Así que no hay que de pronto apretarlas así como al extremo, al extremo, al extremo, al máximo, pero obviamente hay que apretarlas lo que la mano, con la fuerza de la mano, nos permita. Así que busco las hélices, ya que por debajo dicen la letra, esta dice B, esta va a ir aquí, esta dice B, es la misma que está al otro lado, esta por debajo dice A, listo, y esta por debajo dice A también, listo, y ahora ponemos las tapas y, como les dije, simplemente la podemos apretar. Si tenemos de pronto algún chocito para meter por aquí o una pequeña llave Allen, nos podríamos ayudar de ella simplemente para darle un pequeño ajuste adicional. Y listo, quedaron las hélices puestas. Pueden ver ustedes aquí que esta generalmente va a girar en este sentido. Y en ese sentido va a hacer que el aire baje. Esta va a girar en este sentido. Y de esa manera el viento va a ser empujado hacia abajo. Esta hélice debe girar en este sentido. Y esta en este sentido. Para que básicamente el aire sea empujado hacia abajo. Y el dron por acción y reacción suba. Así que eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mis videos. No olviden darle manito arriba. Compartirlo en sus redes sociales. Y abajo en la descripción quedan las donde pueden conseguir este dron desde la China. Y para aquellos que iban en Colombia, nosotros estamos también vendiendo drones, así que abajo queda un enlace, una página web donde pueden ver cuáles tenemos disponibles y nuestro WhatsApp o teléfono para que nos llamen. Hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias.